¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro video de Miguel SM 2.0. Acabamos de arreglar el 3000 GT VR4, terminó siendo una bomba de gasolina defectiva. Le doy, vamos a llevarlo hasta Huntington Beach, California, a un evento, un car meet de los Acura NSX y también de los Honda S2000. Es un poco raro, es un poco diferente, pero como siempre voy a los eventos de Mitsubishi, hoy quise llevar el 3000 GT porque estoy seguro que vamos a ser los únicos ahí. Así que quiero ver la reacción de las personas y también quiero ver cómo maneja el carro a largas distancias. Igual los mantendré al tanto, les enseñaré unos carros bien padres y para que más o menos vean cómo están los carros aquí en California. Así que vamos a empezar el carro, vamos a ver qué pasa. Vamos a llegar. Tendré que encontrarme con unos amigos aquí, pero aún no llegan. Ya les mando mensaje a ver qué me dicen. Good, man. The CR is like the special model, right? Yeah, only 09. It's a Type R. Only 09? It's like a Type R? It's a Type R, okay. Y aquí tenemos el Honda S2000. Supongo que el CR es un modelo especial por lo que me está diciendo. Tiene el alerón Voltex E37s. Los asientos Breed. Fibra de carbono en el cofre. Y un wide body NSX, luces de fibra de carbono, aros TE37, el motor los tiene atrás, se ve súper modificado, alerón APR y es el kit de Viewside, es el mismo que tiene el RX7 de Han en Tokyo Drift. Do you feel like it blends in or no? Oh yeah. Yeah. I feel a little left out, but I don't really see them, so. No, you know. I've had to do a lot of restoration on it, but. Oh yeah. Yeah. No, it looks really, really good. No, thank you, man. I appreciate it. Para que vean cómo se pone acá en California con los eventos. Este es específico para los Hondas S2000 y para los Acura NSX. Y saliendo del McDonald's terminé quebrando un poco el lip. En el wide body, alerón de fibra de carbono, difusor, asientos recaro pole positions, en el roll cage, el wide body, los aros raised con llantas Falcon Zenis. ¿Sabes español? Fantástico. ¿Fantástico? Yeah. No mames. Te quito el grande.
piquita el grande. Which one would you take, the VR4 or the NSX, if you had the choice? VR4. Bueno, chicos, vamos a ir a llevar el VR4 hacia la playa y vamos a ver qué tal maneja con la bomba. Beach. He's at the la beach. Playa, ese. A la playa y ver qué tal maneja el carro. Problemas para irme mejor a la casa, pero no irme tan lejos, porque si vamos a viajar larga distancia, así que no quiero andar batallando. Oh man. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, so in, so. Wait, so what about the S2000 meet? You'll be fine. Huh? What's going on? Right now we're chilling because there's so much people over there. There's so much people over there. That line was almost impossible to get. Bueno, terminamos tomando una pausa breve. Quiero hacer unos rolling shots con los carros y unas tomas cinemáticas. De ahí manejamos el carro hacia la casa, vemos qué tal maneja porque si se me apagó hace rato. Y si me da algún problema, pues les dejo saber. Bueno, ya llegamos por fin a la casa. Lo manejamos 95 millas, que salen siendo como 150 kilómetros. No me sé la calculación exacta, pero sí lo manejamos gran distancia. Y pues el carro manejó pues normal. El único problema que nos dio fue cuando se calienta el carro, batalla mucho para volverse a prender después. Tengo el presentimiento de que puede ser a los spark plug wires, que son los alambres que se conectan a las bujías. Igual otro 3000 GT me terminó mandando unos. Así que lo vamos a estar instalando en el carro muy pronto. También vamos a instalarle las gauges de boost, de air fuel ratio y de temperatura de agua. Igual, si les gusta el contenido de salir a los eventos de carros como este, déjenme saber en los comentarios o cualquier cosa que me quieran decir que podría mejorar el contenido. Déjenmelo saber. El canal español batalla un poco más, ya que es un poco más difícil de hablarles, porque no me sé todos los términos en español o batallo mucho para andar grabando en inglés y no en español. Pero aquí dejaré el video. Denle like, coméntenme, suscríbanse y nos vemos a la siguiente.